La madriguera. Acabáis de escuchar una bomba, mejor dicho, la bomba, la primera gran detonación atómica de la historia de la Tierra, con sonido real de archivo, un sonido que pone los pelos de punta. Para muchos, el inicio de la decadencia humana marcará el punto de partida de ensayos y pruebas armamentísticas de dudosa moral, cargadas de interés geopolítico y quién sabe de qué más. Hoy arrancamos esta segunda etapa de podcast ambiental con un tema de actualidad que probablemente marque el futuro de la vida en el planeta. Un término novedoso que está salpicando de lleno a la comunidad científica, el humanismo, la socioeconomía y demás corrientes de pensamiento y estudio humanos. Hoy, en La Madriguera, desvelaremos las claves del Antropoceno. El término antropoceno aparece en el año 2000 por el premio Nobel de Química Paul Crutzen. Nos cuentan que en mitad de una conferencia, traía ya el tema preparado, pero sorprendió a los asistentes con esta palabra novedosa de tan buen marketing, antropoceno. Una palabra que a cualquiera se nos antoja como cercana. De hecho, él estaba hablando de lo que en un primer momento se iba a considerar una era. Lejos de ser una era, ahora veremos de qué estamos hablando, se trata de algo mucho más corto en el espacio y en el tiempo. Y como en este regreso no podía estar solo, aunque no tenemos hoy con nosotros a Marcos, que desde aquí le saludamos, a ver si puede incorporarse más adelante, sí estoy con Willy. Willy, ¿qué tal? Pues muy buenos días, Pepe. Pues totalmente ilusionado con esta madriguera 2.0, este nuevo inicio y este pedazo de tema actual con el que en el que nos vamos a sumergir. El antropoceno. Imagino que tampoco estamos contando nada nuevo, de hecho se está hablando muchísimo de ello, pero queríamos, a modo de resumen, aglutinar un poco todas estas voces populares, aclarar incluso algunas dudas que hay ahora mismo en la calle sobre este momento histórico. Formamos parte de él, y como formamos parte de él, pues vamos a ser nosotros los que os ayudemos al oyente a conocerlo en profundidad. Willy, me consta que te has documentado bastante y que traes a modo de ayuda una serie de datos relevantes. La frialdad de los números a veces nos pone los pies en la tierra, en el suelo, nunca mejor dicho, y acerca a la gente, a la sociedad, a la realidad. ¿Esos datos que traes, Willy, cuáles son? Pues para empezar, sí, es una batería de datos sacados de lo que es la actual comunidad científica que se está centrando en este momento en describir este concepto del antropoceno. ¿Y qué son? Pues ¿qué son los datos al final? Los datos describen una realidad, un momento, una historia, y en este caso estamos hablando de la historia de un ser, de un ser vivo, de un ente, que es nuestro planeta Tierra. Y a lo largo de toda su historia, los humanos, de una manera u otra, hemos ido observándolo, ¿no? Y aquí es donde invito al oyente a ver los datos no como un dato frío, sino como la observación de la humanidad, y en este caso la parte científica, de este pequeño momento de ese ente que donde vivimos, de este planeta Tierra.
Como si fuéramos ellos, vamos a empezar a analizar y introducirnos en esta serie de datos, en esta serie de evidencias objetivas, que luego ya analizaremos y nos llevarán a llegar a las conclusiones y a compartir o no las conclusiones que están sacando en este momento nuestros compañeros. Recordar al oyente que ni Willy ni yo somos ni expertos geólogos, que en realidad son los que se están dedicando a esto a pie de campo, ¿no? Pero ni científicos, pero nuestra profesión, que se encarga de poner en valor la educación ambiental, los problemas reales, hace que estemos bastante bien documentados, ¿eh? Venga, Willy, profundiza un poquito en esto de en estos datos. Pues eso, perfecto. Empapándonos con ese espíritu de observación, pues empezamos con uno claro, ¿no? El ser humano pues está alterando evidentemente la Tierra de forma sustancial, de forma creciente, la altera. Eso es un hecho. ¿Y cómo la altera? Pues se habla de que entre un tercio y la mitad de la superficie terrestre ya ha sido transformada por la acción humana. Otros datos nos traen que 3/4 partes de esta superficie terrestre, la que está libre de hielo, entendemos, se encuentra adulterada. Diferente adulterada y transformada. Me he bajado, he mirado un poco la superficie terrestre de la Tierra y la parte de Tierra, ya sin contar el mar, de todo lo que es el geoide donde vivimos, pues tiene una cifra de unos 148 millones de kilómetros cuadrados. Si nos vendimos a los datos, pues sería unos... Voy a hacer aproximado, ¿no? Porque todo esto es una locura a veces del tamaño, unos 75 millones de kilómetros cuadrados que se pueden ver adulterados o afectados por el ser humano. Que eso antes estuve haciendo así las cuentas a bote pronto y me salió la cifra escandalosa de millones de campos de fútbol. Una locura, sí, sí. ¿Qué otra cosa observar? Pues vamos a observar como que en el siglo XX la población se ha más que cuadruplicado. Hay un crecimiento demográfico exponencial. Eso es otro dato a tener en cuenta a la hora de centrarnos en este antropoceno. Como no podía faltar a esta cita el dióxido de carbono, ¿no? Elemento vital a la hora del estudio de las distintas eras, periodos, herramienta clave de los geólogos. Pues el dióxido de carbono en la atmósfera se ha incrementado cerca de un 30% desde el comienzo de la revolución industrial. Punto clave de debate también a la comunidad científica, que a partir del siglo XVII, siglo XVIII, 1790, pues se inicia y cambia un poquito el crecimiento y el modo de vida de la humanidad. Lo que nos aportas aquí es interesante porque creo haber leído que existen 3 puntos de partida hipotéticos del antropoceno y uno es ese. Exacto. Pero creo que no es el que más peso tiene de todos, al menos no es el que más secunda la ciencia, ¿no es así? Eso es lo bonito que estamos viendo ahora. Lo que estamos intentando transmitir es cómo de unas evidencias que han ido pasando la comunidad científica se da cuenta de lo que existe y se empiezan a proponer lo que son hipótesis de cuándo se inicia este periodo, como se hizo con el resto de periodos y eras en su momento, ¿no? Basándose en los datos y las conclusiones y estudios aportados por excavaciones y, bueno, y un mollón de TC de técnicas utilizadas que ya podremos pasar luego más adelante. Luego pasaremos a hablar de las otras hipótesis, ¿no? Bueno, lo podemos comentar ahora. Bueno, si quieres, de manera un poco sucinta, pues, sí, recordad que los 3 inicios, más o menos propuestos por la ciencia, parten, el primero, si nos vamos haciendo un orden cronológico, por el cambio del ser humano de la época paleolítica a la neolítica. Algunos piensan que este antropoceno ya parte de que el hombre abandona la recolección de frutos espontáneos y la caza y empieza a controlar, a manipular, a domesticar tanto plantas como animales. Otros, si nos vamos a la teoría número 2, se van a lo que Willy está hablando en este momento, ¿no? A lo que tú te referías, a la revolución industrial, como inicio del antropoceno. Y las voces de mayor peso, la teoría que más datos fidedignos puede aportar, es la que parte al antropoceno como origen en el momento en el que empezamos a utilizar la energía atómica. La primera bomba atómica
que nos cuentan que dejó cierta huella casi imborrable en la Tierra. Por eso iniciábamos el programa con una bomba, porque es la razón de más peso. Pero sin querer destripar mucho más, Willy, háblanos un poco de estas dos primeras, para dejar el tema atómico para el final, ¿vale? Vale, perfecto. Pues sí, además es que sería interesante porque es donde podemos hablar un poquito del método científico y el que realmente aporta una certeza, ¿no? Una certeza más metódica. Y bueno, continuando un poco con la batería de datos, es importante ver que este ser, este planeta del que estamos hablando, esta historia, pues no estaríamos hablando de esta problemática sin la vida. Y la vida es agua. Y ahí es otro punto, otro dato, que es que el agua dulce, que es accesible para los seres vivos y la humanidad, está siendo prácticamente más de la mitad de este agua está siendo utilizada, canalizada por la humanidad. Tratada, canalizada, utilizada, dirigida, ¿no? Porque hay otro dato relevante, que es en los últimos 60 años, solo 60 años de toda una historia de millones de años, se ha creado una represa por día. O sea, diariamente ya estás modificando el curso del agua, que tendrá sus beneficios y tendrá sus problemáticas. Ahí no nos estamos metiendo, simplemente estamos observando qué ha pasado. No me meto ahora a juzgar si está bien o está mal, sino simplemente es... Eso ha pasado, ahí ha habido una modificación. Al igual que no juzgaré que estuviera mal o bien que cayera un meteorito, ¿no? Son hechos, no vamos a poner bien o mal, eso ya luego, ¿no? Ahora simplemente reflexionamos. Que ya será cuando diferenciemos un poco las intervenciones, por así decirlo, incontroladas de la naturaleza y las intervenciones controladas del ser humano, ¿no? Ahí habría que diferenciar. El meteorito fue algo totalmente responsabilidad de la casuística, de la casualidad. Y el que el hombre llegue aquí puede que fuera una casualidad, pero lo que está ocasionando, lejos de ser una casualidad, es una intencionalidad, ¿no? Eso es, y luego también se rabe el debate de dentro de esta intencionalidad, pues qué aporta de forma sostenible o de forma, no sé qué término, parasitaria o destructible. O sea, me lo he inventado porque me mola inventar palabras. Vale. Y llegando al entorno... El entorno natural, a partir del agua forjando la vida, pues podemos entender ya que se han visto por distintos estudios que el 90% del crecimiento de las plantas se produce en sistemas dirigidos o influenciados por el humano. Sí que es verdad que hay bosques que están naturalizados. El simplemente hecho de tener un bosque gestionado, ya ahí está la mano humana. Bosques vírgenes en el cual el ser humano no ha realizado prácticamente ningún tipo de proceso, quedan muy poquitos, muy poquitos. Y por lo tanto, la biomasa también de todos los seres vivos, ya no solo las plantas, está siendo originada por este ser humano, dirigida. Hablan de hasta el 90. Yo esa cifra a mí, ese porcentaje me ha sorprendido, ¿no? El 90% de la biomasa, hay mucha biomasa de los seres vivos y hablan estudios de que el 90% está gestionado por el ser humano. Eso habría que darle vueltas, ¿eh? Bueno, yo leí el otro día algo que todavía pongo un poco en tela de juicio, pero vamos, tampoco me parece que esté muy alejado de la realidad. Leía que sin contar a los insectos como animales, ¿vale? Vamos a sacarlos de ese grupo, que lo son. La suma de todos los seres humanos a 2016, del planeta, más todo el animal doméstico, toda la ganadería, animal de compañía y demás, supera a la fauna salvaje. Somos más animales y personas asociados, es decir, seres humanos y animales domésticos, que la fauna espontánea que tenemos en el medio natural. Hemos llegado a rebasar lo que la Tierra ofrece de manera histórica, de manera natural, Willy. Y este dato a mí me dejó totalmente helado, porque puede ser bien cierto, sí. Sí, sí, además que ahí eso se enlaza con otro que ahora mismo no lo encuentro, pero sí que le he leído, le he asimilado, y él habla también de la población humana, los recursos asimilados, los recursos producidos y domados y utilizados, ya superan a todos, en este último año, últimos 100 años, superan a todo lo utilizado y producido en la historia de la humanidad. Eso también es un dato. Y luego llego con otro que no puede faltar, ¿no? Que es la temperatura. Hablar de este momento sin la temperatura, que es quizás el más mediático, ¿no? Hace más frío, hace más calor.
Pues sí que está elevándose la temperatura. Y cuentan que se alcanzan las temperaturas más altas desde hace 12.000 años. Entendamos que ahí es cuando empezó el Holoceno, que está considerado como el más estable. Acaba una glaciación y cuando termina la glaciación empieza un periodo muy estable. Pues estamos empezando a alcanzar temperaturas ya por encima de esta estabilidad. Hace 3 millones de años, si superáramos estas temperaturas en solo un par de grados, 2, 3, pues se estima que en ese momento tendríamos temperaturas igual a ese momento, a esos 2 millones de años, y el nivel del mar era unos 25 metros más altos que el actual. Entonces, digamos que ahí están los datos, están siendo analizados por comparación. Si llegamos a esas temperaturas, tendremos una modificación como la tendríamos hace millones de años. Empieza ya a entenderse un poco el concepto de antropoceno. ¿Quién, porque el oyente sepa un poquito más en profundidad, quién domina estos datos? ¿Quién se está dedicando de manera continuada a recoger estos datos, llevarlos al laboratorio, sacar conclusiones? Porque me consta que hay todo un grupo a nivel mundial, con sus corpúsculos, a nivel de países, que se dedican en exclusiva a recoger estos datos y decidir si hablamos finalmente de antropoceno o no. ¿Quiénes son esta gente? Pues mira, aparte de todos los geólogos, meteorólogos que trabajarán, pues así como yo me he informado, la Commission of Stratigraphy, la ICS o Comisión Internacional de Estratigrafía, es uno de los puntos fuertes, porque es precisamente los geólogos de las distintas universidades de Leicester, de la Comisión Estratigráfica de la Geological Society of London, los que enviaron por primera vez los artículos referentes al antropoceno a este centro, al ICS. ¿Dónde lo publicaron? Pues en la revista, pues si quieren encontrarlo, en la revista GSA Today, Geological Society of America. Pues este centro es ahora mismo donde se están mandando todas las referencias. Vamos, que les debemos todo lo que hemos podido averiguar al respecto a la Comisión Internacional de Estratigrafía. ¿No se llama así, Willy? Sí, sí, exacto. Aparte de distintos artículos en que me he ido informando, que iremos haciendo referencia a lo largo del programa. Me parece un trabajo apasionante, ¿eh? Que sepáis que hay gente que mientras hacemos nuestra vida cotidiana está intentando arrojar luz al momento histórico en el que nos encontramos. Yo creo que es evidente que hemos dejado atrás un pasado evolutivo muy distinto. Llega el momento de ponerle nombre a lo que está pasando ahora. Me parece a mí, ¿eh? Y antropoceno se me antoja una palabra muy, muy bonita. Willy, ¿algún otro dato relevante antes de hacer un pequeño descanso? Pues sí, de cara a distinguir los periodos o las épocas en las que ha ido viviendo la Tierra en su transporte geológico a través del universo, en su viaje de ser inmortal para nosotros, pero mortal para un universo que es mucho más infinito que cualquiera, pues siempre nos hemos fijado en lo que es en los registros geológicos. Y los registros que se están dejando en este momento de cara a un futuro, pues como que describen y dan mucho más peso a la adquisición de este nuevo concepto, en este nuevo periodo en la historia del planeta. Por ejemplo, datos, en plan batería, es pues que los distintos fertilizantes utilizados en la producción de cultivos pues han duplicado la cantidad de nitrógeno y fósforo en el suelo. Es decir, ni positivo ni negativo. Simplemente se ha hecho el día de mañana, cuando lo estudien van a ver que ha habido una elevación de estos elementos. Durante el siglo XX pues se ha consumido más energía que prácticamente el 40% de las generaciones pasadas. ¿Qué más? Pues bueno, elementos como el aluminio, el cemento, ¿no? El aluminio pues es un material que hasta entrado el siglo XIX no estaba, y ha aumentado su producción hasta un 98% de este. Eso quiere decir precisamente que desde 1950, pues cuando llega este... cuando se hagan estudios del registro de esta época, se vean los perfiles del año del siglo XX, del siglo XXI, pues se va a ver pues ese aumento del aluminio respecto pues a lo que podía haber hace 10.000 años. Que claro, ahora mismo estoy hablando entre años, pero es que 200 años no es absolutamente nada comparado a lo que estamos hablando ahora, que luego lo veremos. El cemento, elemento que a mí me cae fatal, aquí declaro la guerra contra el cemento, pues en la Segunda Guerra Mundial se dispara y se dice que prácticamente la cantidad de cemento producida en los últimos 20 años
podría cubrir cada metro cúbico del planeta. Metro cuadrado del planeta, perdón. Se me dio cúbico porque me he imaginado un cubo del planeta de cemento. Como no, nuestro amigo el plástico. Nuestro amigo, con comillas, ¿no? No hay vídeo de educación ambiental. No hay... imagen emotiva que quiera transmitirnos que tenemos que reciclar, que tenemos que tratar el pie en el planeta, que se salga con ese animal que ha consumido vídeo, o la tortuga con los lazos en el cuello, ¿no? De plástico, que ya tienen hasta nombre, no solo los plásticos, sino todos sus acompañantes, se les llaman los tecnofósiles. Ya es otro registro, ya no nos vamos a encontrar solo pues esa concha, esa espiral de probablemente podría ser, no sé, de la época paleozoica, del cámbrico o del silúrico, ¿no? Sino que además vamos a encontrarnos junto a ello en nuestro registro, pues la lata de bebida de refrescos, que no voy a decir nombres, pero y los tapones y las bolsas de plástico de distintos supermercados. Lamentable. Lamentable que nos recuerden como la sociedad del plástico o del petróleo o de toda esa caca que dejemos como recuerdo a la posteridad. Willy, vamos a hacer una pequeña parada. Sí, ¿me indicas? ¿Quieres contar algo antes? Y que simplemente el hecho de observar, cada uno de los que nos están oyendo probablemente han salido de la montaña, han salido a andar. Uh-huh. Y estamos hablando de que estos dos son observaciones, esto han sido a nivel global. Pero tú cuando sales a la montaña, cuando sales a la naturaleza, sales de las ciudades, porque las ciudades es otra punta aparte, y andas, ves y te encuentras ya sí o sí esos tecnofósiles, que hoy no son tecnofósiles, y los observas en directo. Ya son un hecho de nuestro entorno. Me vas a recordar que te cuente luego una experiencia personal de hace unos días en la Sierra de Guadarrama, ¿vale? Seguimos en La Madriguera, vamos a descansar un ratito para ordenar un poco la mente con toda esa serie de datos que nos ha volcado Willy. Y a la vuelta, entrevistaremos a dos expertos en el estudio de las relaciones del hombre y la tierra. Será después de un breve momento musical. Bienvenido al mover, me echo fuerte en el sofá, solo me apetece ir a un sitio sideral. Cierro los ojos y ahora ya no hay nada alrededor, y estoy a solas, contigo a solas. Cierro los ojos y ahora ya no hay nada alrededor, solo el deseo. Si ahora ya no hay nada alrededor, y estoy a solas, contigo a solas. Cierro los ojos y ahora ya no hay nada alrededor, solo el deseo. Creer en la puta humanidad, creo que lo mejor será una guerra nuclear. Quizá algo tendría que hacer. Me levanto del sofá y he roto la tele del salón una vez más. Cierro los ojos y ahora alrededor, y estoy a solas, contigo a solas. Cierro los ojos y ahora ya no hay nada alrededor, solo el deseo. Cierro los ojos y ahora ya no hay nada alrededor, y estoy a solas, contigo a solas. Cierro los ojos y ahora ya no hay nada alrededor, solo el deseo. Oh,
Puedes escucharnos en iVoox y a través de nuestro blog www.lamadriguerapodcast.blogspot.com. También estamos en Facebook, La Madriguera, el podcast que estabas esperando. Y estamos de vuelta, y ahora tengo una sorpresa, ya no solo para Willy, sino también para el oyente. Estamos en conexión directa vía Skype con una pareja de amigos que, por cuestiones, quiero pensar que laborales, aunque también la zona en la que están se presta mucho al ocio, se han ido a Canarias. Están en la isla de La Palma, son unos auténticos investigadores, son científicos, ambos son doctores en paleontología e investigadores en el proyecto Atapuerca, en Burgos. ¿Qué mejor grupo de personas que aquellos que se dedican a indagar en los estratos de la Tierra, profundizar en el tiempo, en la memoria y sacar argumentos de peso sobre nuestro pasado, presente y posible futuro? Tengo al otro lado a Noemí Sala. Noemí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Pepe, ¿qué tal? Pues mira, aquí deseando que nos contéis cosas interesantes. Y también tenemos, acompañando a Noemí, a Adrián Pablos. Otro amiguete. ¿Qué tal, Adrián? Hola, Pepe, aquí estamos. Bueno, os veo genial. Es un pequeño atraco a mano armada, de hecho, porque son amigos míos y me hacen este favor, pero yo entiendo que están muy liados, así que desde aquí os lo agradezco, ¿vale? A ti por darnos la oportunidad de participar. Por invitarnos. Bueno, Noemí, voy a empezar contigo, ¿vale? Sí es cierto que de este tema hemos podido hablar ya de manera un poco íntima y me quedé con la sensación de que tú personalmente no aprobabas, al menos, no secundabas demasiado la teoría científica de que el antropoceno puede llegar a ser una realidad desde el momento de las explosiones atómicas. ¿Por qué tu idea, si es que existe antropoceno, se basa más en perdernos en el origen del hombre en la Tierra? Pues seguramente tenga que ver con mi trayectoria profesional. Nosotros, como has dicho al principio, investigamos en el proyecto Atapuerca y por tanto somos expertos en el paleolítico, en las formas de vida que tenían nuestros antepasados pues en diferentes momentos de la prehistoria. De manera que nuestra visión del hombre, quizás buscando sus orígenes y dónde comienza ese comportamiento humano tan singular en el reino animal, esa es nuestra búsqueda esencial, de manera que tenemos quizás una visión del ser humano un poquito más amable. Y me explico. Es verdad que, en mi opinión, el ser humano es un animal excepcional en la biosfera porque ha sido capaz de alterar el medio en el que vive extraordinariamente. No somos la única especie que ha hecho algo así en la historia de la Tierra, pero sí que es verdad que somos una especie que ha modificado enormemente todos los ecosistemas en los que, bueno, para empezar, ha poblado todos los ecosistemas terrestres, uh-huh. Que eso también es bastante excepcional, ¿no? Pero también es verdad que creo que la idea del antropoceno en sí misma es muy antropocentrista. Y te lo dice alguien que estudia al ser humano desde sus orígenes. Qué bueno. Tenemos esa manía de somos una especie excepcional, eso es verdad, pero no tanto. Y sobre todo llevamos aquí muy poco tiempo y nos siempre pensamos que somos el centro de todo y que todo gira a nuestro alrededor. Y bueno, creo que desde el punto de vista geológico, como siempre todas las etapas geológicas que se han dividido, que tengan que ver con climas, con cambios de ecosistema, con grandes extinciones o con grandes procesos que afecten globalmente, siempre se han hecho a posteriori. No veo por qué tenemos que apresurarnos a hacer una división cuando llevamos tan poco tiempo. Pero si me preguntas, yo creo que realmente el impacto del ser humano en el planeta comenzó con el Neolítico. Ahí fue cuando realmente el hombre empezó a modificar enormemente el entorno, poniendo a su servicio el entorno al servicio del hombre. Y esa división ya está hecha. Se llamó Holoceno. Antropoceno, además, me parece muy,
eso, muy antropocentrista, valga la redundancia. Muy antropocentrista, la verdad que sí. Noemí se nos revela, estáis oyendo, como parte escéptica de este concepto. Y no lo dice cualquier persona, insisto. Su profesión es esa de estar continuamente investigando sobre los misterios del hombre. Como escéptica que se revela, imagino que habrá contagiado un poquito de este escepticismo a su chico. Y me gustaría que nos diera su opinión en este caso, Adrián. Adrián, ¿qué opinas? ¿Te mantienes en esa postura de creer que el ser humano, hay evidencias de que es capaz de modificar paisaje, entorno, ya no sé si clima, que eso también está un poco por determinar? Es cierto que es muy mediático. El nombre también, incluso, yo se lo recordaba antes a Willy, nos evoca conceptos muy de marketing, antropoceno. Pero, muy político, ¿verdad? Pero antes de que me des tu opinión, te lanzo una pregunta, ¿vale? ¿No pensáis que puede ser una buena oportunidad para aprovecharse de este concepto y dinamizar un poco, profundizar en el concepto divulgativo de las ciencias? Adrián. Sí, sí, o sea, este concepto de antropoceno, muy antropocentrista, que ahí sí que estoy totalmente de acuerdo con Noemí, pero no porque convivamos y tengamos muchas cosas en común, sino porque realmente lo creo. Pero sí, le puede dar una cosa más divulgativa y le puede dar un enfoque más de difusión del conocimiento. Pero ya no es porque sea antropocentrista o no, sino que es que creo que no tenemos todavía evidencia de la existencia de ese antropoceno más allá del neolítico. Vemos un gran cambio en el neolítico, cuando llega empezamos a cultivar la tierra y a domesticar los animales, pero después de eso no hemos visto una evidencia clara de algo que nos indique que realmente hemos cambiado el sistema, que hemos cambiado los climas, la geología y demás. ¿Qué necesitaría alguien como vosotros, chicos, para avalar estas hipótesis? Para decir, bueno, nos vamos a unir, vamos a engrosar ese ejército de estudiosos que están detrás de las huellas del antropoceno. Más tiempo. Sí, yo creo que ha pasado muy poco tiempo. Hombre, estratigráficamente ya estamos dejando huella, eso es obvio. Quiero decir, ya estamos dejando registro que en el futuro los paleontólogos o los, como se llame en el futuro, eso van a ser capaces de detectar a nivel químico, a nivel físico, a nivel de restos que van a fosilizar sin duda, mucho más fosilizables que los restos orgánicos de los seres que vivieron en el pasado. O sea, eso es obvio, es evidente, que nuestra huella química ya está en los registros. Pero ojo, porque a lo mejor no vamos a tener una excusa, vamos a aprovechar el filón de un término políticamente sugerente para alcanzar los corazones o las mentes de las personas y divulgar problemas ecológicos, si quieres, sino que se puede utilizar como una excusa. Es que estamos en el antropoceno, tenemos carta libre para hacer lo que nos dé la gana, que para eso es nuestra era. No sé si me explico. Totalmente, sí, sí. Yo creo que la conciencia ecológica y todo el tema del cambio climático, la huella que estamos dejando y todo eso, eso está ahí, eso no se puede cambiar, eso no deberíamos cambiarlo. Pero no creo que haga falta delimitar una nueva era geológica. No veo que eso vaya a cambiar la conciencia de la población en absoluto, sino que nos va a dar, digamos, esa legitimidad para hacer lo que nos dé la gana, que para eso estamos en el antropoceno. No sé si me explico. Totalmente, Noemí. Bueno, centrémonos entonces en el holoceno, ¿vale? Eso sí es una realidad. Todos coincidimos en ello gracias a la información que aporta gente como vosotros, ¿no? ¿En qué momento del holoceno estamos? No sabemos si estamos en el holoceno final, si es a lo que te refieres. Estamos en un momento de holoceno pleno, llámalo como quieras. Ya el cambio ya surgió, ya hemos domesticado animales y plantas, y a partir de ahora lo único que hemos hecho ha sido implementar nuestra tecnología. Pero la tecnología es básicamente la misma, nada más que implementada y mejorada. No atisbo si estamos en el final o en el medio o al principio. No sabemos cuánto va a durar una era, es muy difícil saberlo. El holoceno se caracteriza a su comienzo por el fin de una glaciación y el comienzo de una etapa más cálida, que seguimos en ella. Bueno, seguimos en ella o avanzamos en ella a pasos agigantados, en un calentamiento cada vez mayor, pero climáticamente es verdad que el cuaternario se ha caracterizado por un clima muy, muy inestable, si quieres, o muy cambiante, y seguimos estando en una etapa cálida, cada vez más cálida, pero climáticamente
En algunos periodos interglaciares del pasado la temperatura incluso era mayor que la actual. Quiero decir que como ha habido unos cambios muy bruscos, climáticamente seguimos más o menos. Obviamente la tecnología lo ha cambiado todo, nuestra forma de vivir y nuestro entorno. Eso es obvio. Ya no somos los que éramos. Es un problema de seguir creyéndose el ombligo del mundo, ¿no? Bueno, yo también puede que lo piense, ¿eh? Sin sacar un poco los pies del tiesto, aunque vamos a tratar un tema que es un tema satélite, rodea un poco todo el concepto de antropoceno, algo que tú acabas de mencionar, el calentamiento global, ¿no? El cambio climático ocasionado por ese calentamiento. Pues sí. Es que quiero y necesito que me ayudéis un poco a entender unas alarmas que se me han estado despertando estos días. Estamos en diciembre, 2016, pues ya casi rozando el medio mes. Y hoy, por ejemplo, he podido ver cómo cuatro parejas de cigüeñas en el ambiente de Guadarrama han vuelto a ocupar nidos cerca de Manzanares el Real. No contenta solo con ocuparlos, arreglarlos porque aportaban ramas, también crotoraban, es decir, se había puesto en marcha el mecanismo de celo. Macho y hembra se estaban contestando, ¿no?, y preguntando en ese movimiento de cuello atrasado y de golpeteo del pico. Puro celo de cigüeña en diciembre en Manzanares el Real, en Madrid. Quiero decir, vuestra opinión, cuando pasan estas cosas, ¿no os da que pensar? Fíjate, yo ahí tengo que opinar. ¿Qué quiero comentar? Dices, las cigüeñas han adelantado su llegada. Bien, eso es un hecho, eso es verdad. Estas no se han ido directamente. Bien, no se han ido, perfecto. ¿Lo achacamos a un cambio climático que estamos acelerando o lo achacamos a que ahora tienen recursos durante todo el año gracias a los vertederos? Demostrado está que esos recursos existen. Pero, mi pregunta iba, por mucho que todos los inviernos que llega pasando, la cigüeña es el ejemplo de animal que está cambiando sus hábitos, es evidente, ¿no? Pero lejos de eso, tener un celo, es decir, entrar en el interés por criar en pleno diciembre, yo hasta ahora nunca lo había visto. Hablo desde el punto naturalista. Ahora mismo estamos conversando científicos que aportáis información bastante bien fundamentada con un naturalista que se limita un poco a intentar interpretar lo que ve, ¿no? Pero os pido ayuda, ¿eh? Os pido ayuda en ese sentido. Yo, en cambio, estas cosas que somos capaces nosotros de percibir, que son... tú imagínate, yo estoy yendo de Madrid a Bilbao, ¿vale? Lo que es importante es el rumbo que yo estoy siguiendo. Da igual si voy por la autopista de peaje o por carretera nacional dando más curvas. No sé si me explico. Lo que nosotros somos capaces de detectar en las estaciones serían las curvas de una carretera de montaña. Pero lo importante no es cuántas curvas vayamos a dar, sino dónde vamos. Y eso realmente es lo más preocupante, ¿no? Que al final la tendencia o lo que estamos acelerando es un calentamiento mucho más súbito de lo que de manera natural pudiera ser. También es verdad que no hay forma de saber cómo iba a ser la manera natural, pero es verdad que las emisiones del CO2 a la atmósfera está siendo tan en un tiempo tan instantáneo que somos incapaces de adivinar qué es lo que va a desencadenar eso, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo sería si no fuese así? No lo sabemos, en realidad, no tenemos ni idea. ¿Que seguramente sería diferente? Sin duda. O sea, que quiero decir, esto no quiere decir que no estemos alterando el clima, que sin duda lo estamos haciendo. Pero esas pequeñas cosas que nosotros vemos estacionalmente, es muy habitual escuchar a la gente decir, pues es que yo no había visto una lluvia así desde en mi vida. Y todos los años, no sé si os habéis dado cuenta que todos los años se dice lo mismo en la televisión. Es que yo un calor así en diciembre no lo había visto jamás. Y lo que quiero decir es que nuestra percepción tan... vivimos tan poquito tiempo los seres humanos que somos esa... que nuestro tiempo es incapaz de percibir realmente los cambios que están marcando ese rumbo. Estamos percibiendo pequeñas señales que seguramente tengan que ver con esa tendencia o con esa dirección general. Muchas de ellas están provocadas por nosotros mismos, por las emisiones de CO2, por todo lo que producimos, por todo lo que consumimos, pero no sé si es una pequeña curvita en el camino o si realmente estamos cambiando la tendencia. Uh-huh. Eso es lo que no somos capaces de detectar. Sí, estamos influenciando el sistema, sí, pero ¿hasta qué punto somos capaces de cambiarlo? Capaces de cambiarlo. Uf, ¿ves? Esa frase ya, si es que estamos, sin darnos cuenta, estamos continuamente metiéndonos nosotros en el ajo, ¿eh?
Al final, no sé si somos desencadenantes o aceleradores, pero el hecho es que estamos ahí. Adrián, pregunta directa para ti, porque el oyente debe saber que Adrián, ahí donde le tenemos, parte de su trabajo se ha centrado en poner carne, músculos, tendones, piel y pelo a los restos encontrados en Atapuerca, a los prehombres, por así decirlo, que nos han dado importancia fuera de nuestras fronteras, ¿no? Adrián está convencido de saber, de conocer las capacidades motoras, físicas de aquel hombre. Y el antropoceno se ha estado vendiendo como la manera de entender al hombre del futuro. No veo mejor momento, no encuentro mejor persona a la que preguntar cómo te imaginas tú, Adrián, al hombre del futuro. No sé si dentro de un antropoceno o en los últimos coletazos del Holoceno. ¿Cómo puede ser ese hombre? Bueno, primero veo que me admiras mucho y me achacas demasiadas cualidades que no tengo. Te lo agradezco, Pepe, pero... Pues fíjate, yo el hombre del futuro, biológicamente no le veo muy diferente al nuestro, a lo que vemos hoy en día. No cambiaremos ni a mejor ni a peor del futuro que podamos ver y podamos percibir nosotros en una o dos generaciones. Tendremos muchas más tecnologías, muchas más avanzadas esas tecnologías, pero biológicamente y físicamente no creo que cambie mucho, porque no hay una presión de selección que nos lleve a ser más robustos, a ser más altos, más bajos, más fuertes. Ya no hay una presión de selección. Ya no hay una selección natural que a generaciones acabe con los individuos débiles, o con los más flacos, o con los más gordos, o con los más altos. Eso lo sustituimos ahora por una cosa que se llama un avance, que se llama medicina. Entonces, biológicamente no vamos. Habrá derivas, habrá variabilidad, pero no cambiaremos mucho de aquí a 2, 3, 4, 5 generaciones. No habrá muchos cambios. Quizás más longevos, pero eso no será un cambio en la corpulencia, si me apuras, o en la biología de los individuos. Seremos más longevos gracias a la medicina y a las nuevas tecnologías que nos permitirán llegar al límite de la resistencia humana. Tenéis que saber que vuestros comentarios me tranquilizan, de verdad. Porque que alguien que trabaja a esos niveles tenga esta visión tan positiva, ¿no? O al menos tan tranquilizadora de seguir integrándonos en el medio que nos ha puesto aquí, pues es de agradecer, porque las voces que trabajan en el antropoceno precisamente intentan desligar al hombre de la Tierra, ¿no? Convertirlo en agente modelador y agente separador de todas las cosas. Me gusta la gente que en lugar de restar y dividir, suma y multiplica. Y vosotros me caéis bien por eso. Y abusando ya al máximo de vuestra amistad, uno siempre presume de amigos, ¿eh? Quiero seguir teniéndoos por aquí, por la madriguera. ¿Y qué os parece si os lanzo el guante y buscamos la forma de grabar un especial Atapuerca? Vosotros, al otro lado de Skype o aquí directamente, grabando conmigo en el estudio de la madriguera, podemos desarrollar un programa muy, muy chulo. Esto te lo teníamos callado, ¿eh? De esto no nos habías hablado, ¿no? ¿Sabes lo que nos ocurre a nosotros? Cuéntame. Nos encanta nuestro trabajo, nos encanta, como bien sabes. No se os nota. Entonces, todo lo que sea contarle a alguien tu trabajo que te encanta, pues es un placer y un orgullo. Así que cuando quieras nos lo vuelves a decir y te contamos lo que sea, o charlamos o lo que haga falta. Sois muy bonitos, muchas gracias, chicos. Bueno, pues lo dejamos aquí, espero que sigamos hablando, os lanzo el guante y el oyente que siga expectante, porque veremos en qué momento se recoge, ¿vale? Muy bien. Pepe, un orgullo, muchas gracias. Por todo, Pepe. Nada, pasadlo muy bien y disfrutar de aquel clima privilegiado, que eso de veros en manga corta me está dando mucha envidia. Chao, chao. Chao, chicos. Lentamente quien no viaja.
quien no lee, quien no escucha música, quien no haya encanto en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos senderos. Quien no cambia de rutina, no se arriesga a vestir un nuevo color o no conversa con quien desconoce. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones, aquellas que rescatan el brillo de los ojos y los corazones decaídos. Muere lentamente quien no cambia la vida cuando está insatisfecho con su trabajo o su amor, quien no arriesga lo seguro por lo incierto para ir tras de un sueño, quien no se permite, por lo menos una vez en la vida, huir de los consejos sensatos. Vive hoy, explora tu mundo desde la madriguera. Y estamos de vuelta. Como os decía, nos hemos oxigenado, hemos desconectado un ratito y volvemos para centrar la vista en el problema que nos ocupa hoy. No sé si usar bien esa palabra, ¿eh? Problema. Bueno, el antropoceno. Como vimos en el bloque anterior, estamos manejando un término totalmente novedoso que nos quiere explicar, esta sincronicidad en algunos acontecimientos a nivel global han dejado tal marca en el planeta que llega la hora de poner nombre, olvidarnos un poco del Holoceno y nombrar a lo que está por venir. Ni Willy ni yo vamos a optar por darle más peso a una teoría que a la otra. Lo que sí está claro es que ahora mismo la ciencia, como escuchábamos antes al inicio del programa, aporta datos suficientes como para focalizar, para centrarnos en una de ellas. Y queremos profundizar sobre todo en la teoría de los isótopos radioactivos. Pero como el isótopo radioactivo es algo que ha aparecido en el planeta recientemente, ¿qué os parece si hacemos un viaje retrospectivo? Nos vamos para atrás, en la línea espaciotemporal del planeta, y escuchamos a Willy contándonos qué edades ha sufrido la Tierra. Es más antigua de lo que muchos puedan pensar. Nosotros, si la historia de la Tierra se resumiera en las 12 horas que tiene nuestro horario, un reloj, bien, nos cuentan que la vida del ser humano en el planeta se resume a menos de un minuto de esas 12 horas de todo un reloj. Esto es una locura. Cuando lo piensas y extrapolas, te quedas alucinado. Willy, las edades de la Tierra, ¿qué nos puedes contar? Pues, como bien dices, analizar la historia de un ser mucho mayor que nosotros es fascinante. A mí es que realmente lo que estamos viendo es la historia de un ser vivo, bueno, o de un ente. A mí me gusta verlo como un ser vivo, como un todo, ya sabes. ¿Cómo tiras para Gaia? Tiro para Gaia, ¿verdad? Planeta Gaia. Pues, y es el símil que le voy a dar es con una vida humana. En el humano, para entender las cosas, la metemos en distintas cajitas de conocimiento. Y una vida humana nace y muere. Y entre medias tiene pues también sus eras, sus edades, sus épocas. Que no he dicho una vez, pues en mi época joven, pues lo que hacía era ir a un lado a otro. Y realmente cuando pasamos de una a otra es porque hay puntos relevantes en nuestra historia. Realmente nadie va a decir, joder, pues a mí lo que me marcó en mi vida fue pues cuando me comí un tomate y me sentó mal. A no ser que luego haya un contexto ahí, al final hay un contexto importante, ¿no? Es realmente, dice, joder, nació mi hijo y soy padre, eso fue, marcó un antes y un después en la época de mi vida, ¿no? O yo tenía una fui un bebé, fui un prenaturo, luego pues tuve mi periodo de prelactancia, fui un niño, adolescente, adulto, etcétera, etcétera, y en cada momento va, pues con la historia de Tierra pasa igual, lo único que en vez de iniciarse hace 20, 30, 60 o 100 años, se inicia hace 4.500 millones de años. Como bien dices, ¿no? Es espectacular esa edad, que se queda pequeña con supongo que con la edad del universo o con la edad de la existencia, si nos pusiéramos ya filosóficos, ¿no? A profundidad de es un multiverso, de dónde viene todo, o no es nada, o todo es un instante del mismo presente y no percibimos eso, sino que percibimos una linealidad. Pero bueno, eso ya es volvernos muy locos, ¿verdad?
Y entonces voy directamente a las edades de la Tierra, que lo divide es en eones, eras, periodos y épocas, ¿no? Va encajonando dependiendo de lo que la información que nos aporta. Y precisamente el periodo en el que estamos sigue siendo el cuaternario. Y la época del cuaternario tuvimos el Pleistoceno. Acabamos con las glaciaciones. Entramos en una época, como mucho antes, muy buena, que es el Holoceno. Y ahora partimos a lo que es el Antropoceno. Todo esto en el contexto de la era cenozoica, ¿no? Que también tenemos que englobar un poco todo en una Todo era. esto en la era cenozoica y esta de la cenozoica envuelta en un eón, Toma que es ya. el fanerozoico, que se inició hace, pues, aquí 560 millones de años. Fanerozoico, que para aquel que le guste la etimología, fijaros qué palabra tan bonita, fanero, ¿eh? Las plantas fanerógamas, por poner un ejemplo, son aquellas que dejan ver su simiente, su fruto. En el caso de las coníferas, las piñas, por ejemplo, ¿no? Esta época, repite el nombre, por favor. Fanerozoico. Fanerozoico nos dice que es la época en la que en el planeta se deja ver la vida. Es visible. Anterior a eso, se está elucubrando sobre lo que pudo ser. Pero la vida no se contemplaba visualmente, como ahora, ¿no? ¿Eh? Eso marca Exacto, también. exacto. Eso y estoy asintiendo y no te lo digo y ellos no me ven que asiento con la cabeza. Sí, exacto. Y todas estas eras, periodos, pues siempre vienen marcados por un cambio. Y las extinciones es uno de los cambios más potentes por los registros que dejan. Extinciones ha habido siempre a lo largo de la historia de la Tierra. Hay especies que se extinguen. ¿Está en peligro de extinción esta especie? O ya se ha extinto, ¿no? Se dice, ¿no? Pues, pero realmente cuando hay una extinción potente, lo que hablamos antes, una cosa es un dolor de barriga, otra cosa es pues que tengo un accidente casi mortal. Grandes extinciones han marcado realmente etapas. ¿Y por qué me voy a las extinciones? Porque hay un parte de la comunidad científica que habla de este antropoceno como una vertiginosa senda de destrucción, como un camino que el ser humano ha influenciado hacia un periodo de extinción. Como pudimos tener en otros momentos, por ejemplo, en el Devónico tardío, las tres cuartas partes de todas las especies de la Tierra se extinguieron. Eso fue hace 359 millones de años y duró varios millones de años esa extinción. Eso lo voy a remarcar porque voy a decir otra, por ejemplo, que fue en el Pérmico, que le han puesto hasta nombre poético, ¿no? La gran mortandad, ¿no? ¿No? El 96% de las especies desaparecieron. Esto mola, tiene dos visiones que mola, porque es como una, realmente, qué pedazo de extinción, ¿no? 96% de las especies fuera. Ese es el primer dato. Y el segundo es que quiere decir que el 4% de las especies que sobrevivieron son las que de las que venimos. Solo de un 4% de aquel momento. Y mira la biodiversidad que hay. Pero fue a través de millones de años. Y ahí es donde quiero la de los dinosaurios, que todos lo vimos, el meteorito que acabó con los dinosaurios. Bueno, acabó o se adaptaron a otra cosa, ¿no? Como pueden ser las aves. Lo que quiero llegar a esto es que el cambio que ha habido de estos periodos ha sido a lo largo de millones de años, tanto las extinciones como los distintos efectos del cambio climático y los impactos de distintos asteroides. El contrapunto, que es donde nos quieres llevar, con lo que ha pasado con el supuesto antropoceno. ¿En cuánto tiempo? Si consideramos la fecha que estipulan aquellos que secundan la teoría de la bomba atómica, pues son decenios, ¿no? Son unas décadas. Sí. Si nos vamos a la teoría que secundan aquellos que creen en el inicio del antropoceno como la revolución industrial, la aparición de la máquina de vapor, nos vamos ya no a décadas, sino a siglos. Eso ¿No? es. ¿Sí? Si centramos esa aparición del antropoceno en el cambio del hombre de ser un animal más a ser aquel que se dedica a transformarlo todo, nos vamos ya a un periodo mucho más largo. Pero aún así, eso es todo mucho más corto de lo que la historia ha ido demostrando que ocasiona cambios a esos niveles, ¿verdad? Eso es, y es que además que lo fascinante, si me pones los pelos de punta solo de pensarlo, es que independientemente de las tres teorías que tengas, a escala temporal de lo que estamos hablando, es el mismo rango de tiempo. O sea, lo mismo me da que sean
100 años o 200 años de la revolución industrial, 100 años de la bomba atómica o 10.000, 8.000 años de los inicios de las primeras civilizaciones, tal y como con la mentalidad que ha llevado a este camino, es el mismo periodo de tiempo si estamos hablando de millones de años, ¿no? Fíjate que los geólogos, como medida temporal, lo que usan es el millón de años. Ellos lo cuentan todo con el millón de años. Para ellos, lo que hay por debajo del millón de años no es contabilizable. Y lo que estamos tratando ahora, poniendo sobre la mesa, es que tiene 100 años. A lo mucho. Es que eso es como nada, es un instante. Ha sido también yo lo puedo comparar como el impacto del meteorito. O sea, realmente el impacto de un meteorito es también un instante, ¿no? Luego las consecuencias surgen a lo largo de millones de años, ¿no? Pero realmente lo que es el instante en que un meteorito alcanza la superficie de la corteza terrestre, todas estas teorías es prácticamente lo mismo, o sea, un impacto que nos lleva hacia una situación diferente a como estábamos antes. Y quiero introducirte a una reflexión que es justo de las tres teorías, que es la de el desarrollo de la humanidad, la que empieza en esos inicios del cambio en el neolítico, ¿no? Cuando hay un cambio de pensamiento, porque hablan, y ya es un debate interesante porque no son datos científicos ni métodos científicos. A mí a lo mejor ya podemos hablar más de una forma antropóloga, de sociedad. Hablan que el comportamiento que tenían esas civilizaciones es el mismo que el que tenemos ahora, lo único que con distintos recursos. La dinámica, por ejemplo, lo que quiero decir es la búsqueda del beneficio particular. O sea, estos seres humanos que dividen en lo nuestro, lo vuestro, lo mío, lo tuyo, teniendo siempre un enemigo exterior, un dominio sobre los vencidos, un afán por tener los recursos. Al final, hace 5.000 años, eres un número limitado de humanos con unas capacidades, una maquinaria diferente, y ahora, pero la actitud mental. Pero sí, o sea, la teoría según la planteas me parece totalmente plausible. Pero claro, ahí está la gente que opina que no podemos hablar de este cambio hasta que no se encuentran repercusiones físicas en el planeta. Pero físicas a nivel global, de manera sincrónica. Que esta palabra es la que quería traer yo sobre la mesa de la madriguera. ¿Qué quiero decir con esto, Willy? Que esa teoría me parecería buena. Fíjate que aquí ya te estoy contradiciendo, ¿eh? Me parecería buena si ese hombre antiguo, si el hombre del neolítico, tuviera esos recursos que no tuvo y hubiera modificado la faz de la Tierra a nivel global desde aquel entonces. Pero el único dato que tiene la ciencia que marca un impasse, un antes y un después, de manera totalmente planetaria, por lo visto es la explosión de la primera bomba atómica. Nos vamos a 1952 y en ese momento se detectan las primeras partículas atmosféricas de isótopos radioactivos, como consecuencia de la explosión que escuchamos al inicio del programa, ¿no? Luego ya después, pues en el 63, se alcanzaría el mayor número de explosiones por parte de las diversas potencias mundiales. Quiero decir, ahora se basan en un estratotipo. Si no encuentras algo físico para datar, es muy difícil hacer creer o llegar a la población una teoría que solamente se sostiene o se mantiene porque apareció gente que cambió sus hábitos en un sitio y en otro. La edad del hierro no apareció igual en todo el planeta, la edad del bronce tampoco. Lo usamos como una medida un poquito forzada, desde mi punto de vista. Pero amigo, cuando se dan cuenta de que los isótopos radioactivos ocasionados en la etapa de explosiones a estos niveles radioactivos, uh-huh, aparecen estos restos en el mar, en tierras de cultivo, en desiertos, en cenagales, en las ciudades, en los parques, la atmósfera ha ido depositando, se ha ido decantando todo este material radioactivo, y es que por lo visto nos cuentan, Willy, tú lo has podido ver y leer, que está en todas partes del planeta. ¿Hay algo más sincrónico? ¿Algo que de manera global encontremos como para usarlo de estratotipo? Yo creo que no. No, yo creo que no. Y además creo que es el punto fuerte de esa teoría. Es más, creo que es la teoría.
desde mi punto de vista, o sea, a la hora de observarlo, sin ser nadie que asegure, creo que es la teoría que realmente deja señales. Además, son señales de carbono 14, plutonio 239, y que se van a quedar, o sea, no solo es que haya influenciado eso, sino que es que se van a quedar ahí ese registro durante, pues estiman unos 100.000 años más. O sea, tiene una continuidad. Y la otra que estoy hablando, la más que una, yo creo, ya esta es opinión personal totalmente, ¿no? Más que una teoría para poner el inicio del Antropoceno, lo veo como la primera bola de billar que va a ir dando distintas carambolas para llegar a ese momento de la bomba y establecer ahí ya el Antropoceno. O sea, en todas las distintas extinciones siempre ha habido un detonante, pero ese detonante ha surgido en la era o el periodo anterior al siguiente. Entonces, esta humanidad que tiene una actitud que era una actitud en el Holoceno, pero esa actitud le llevaba, digamos que sin saberlo y no de forma, o sea, le iba a llevar sí o sí de cabeza a iniciar un Antropoceno. Otro tipo de humanidad, otro tipo de actitud, otro tipo de psicología o sociedad o de ambición humana o de, no sé, llámalo como quieras, le hubiera llevado a que hoy estuviéramos hablando de otro tipo de cambio de era o que sigamos en el Holoceno. Y me surge una pregunta a mí con todo esto entonces. Ya el concepto natural, porque seguro que hay gente que nos escuche, a mí ya en la calle ya te lo dicen, te preguntan por tu opinión y te dan la suya. Hay gente que sigue opinando que el proceso de autodestrucción del ser humano, Willy, es natural, que es un proceso natural el que apareciéramos en la Tierra, que es un proceso natural el que la vida nos llevara por estos derroteros y que nuestra extinción forzada, si es que lo llega a ser, es un proceso natural. Si entendemos como natural todo lo que ocurre en la Tierra, ¿no? Pero o discernimos entre lo que viene pasando de manera espontánea o no, totalmente natural, orgánica, de lo que es forzado, elaborado en laboratorio, diseñado a propósito, como viene a ser la bomba atómica, o entonces yo creo que los límites de los parámetros para medir el Antropoceno se nos van de las manos. Si lo contemplamos todo como natural, como el proceso de autodestrucción del ser humano, ¿dónde medimos eso? Si venimos pensando que esto se ha estado cociendo a fuego lento desde que nos seguimos a dos patas, ¿dónde marcamos la pauta, ¿no? Por eso se hace importante lo que tú decías, el seguir creyendo en la búsqueda de un estratotipo y las marcas de las explosiones atómicas, yo creo que son la mejor muestra. Creo que es la única muestra. Sí, yo estoy con lo de las marcas de las personas, estoy de acuerdo, y es que es muy interesante lo que has sacado de lo natural. Me parece que es clave, y es clave también en educación, y yo hasta le daría la vuelta. Me gusta mucho transmitir que todo es natural. Es más, lo artificial simplemente es llamado a todo aquello natural que el ser humano, pues con su herramienta, la mente, el conocimiento y la inteligencia, ha logrado desarrollar. Incluso la bomba atómica, me atrevo a decir. Pero natural dándole un giro. O sea, evidentemente, yo lo llamo natural, pero no lo llamo que no tenga la capacidad de poder, o sea, como que es destinado. Eso es la palabra que está intentando buscar. Uh-huh. Una cosa es que sea natural y otra cosa es que sea nuestro destino. No, porque también de forma natural el ser humano elige. El ser humano elige crear una bomba atómica, pero el ser humano también elige crear un aprovechamiento de los recursos sostenible. Entonces ya no estamos hablando de si es natural o no. Claro que es natural, porque el ser humano es un ser natural. Al igual que decíamos, oye, las bacterias aquellas que respiraban azufre y soltaban oxígeno, que dominaban el planeta, ahora mismo no sé en qué periodo y qué era esa ahí... Esas no sabían que estaban transformando la atmósfera. Era natural, sí, era su bomba atómica. Porque ahora están relegadas ahí a las fallas de al lado de los volcanes donde hay azufre y ya no están en ningún otro lado del planeta, ¿no? Y cambiaron el planeta tal a como hoy lo conocemos. Pues igual el ser humano. Por tanto, la teoría de lo natural a mí se me desmorona. A mí se me desmorona porque yo no veo natural algo forzado como es la obcecación por crear explosiones masivas para ver hasta qué punto yo la tengo más grande que tú, ¿no? Porque esto fue una pelea de grandes potencias mundiales. Hombre, si nos tomamos como nuestra actitud como una actitud parasitaria, es natural. Quiero decir, no le ves la lógica porque opinas como yo.
¿Opinas que ya que estamos en un planeta con nuestros congéneres, pues oye, vamos a convivir de la mejor manera posible? Pero un ser parásito, okay, y encima parásito destructivo, de los que tiene esa estrategia de que van cargándose todas hasta que ellos también mueren, eso no es lo lógico. Pero entonces, a lo mejor hay que cambiar esa actitud, que es lo que queremos, de parásito simbiótico, para que este antropoceno, creo que voy a decir, no sea un periodo catastrofista, como algunos titulares o algunos estudios, un periodo, una época, que a veces en los artículos o las noticias nos ponen era, periodo, época, pero es época, pues que no sea catastrofista, sino que sea, como dicen otros, una oportunidad para dirigirnos de otra manera. De hecho, para mí la responsabilidad que tiene nuestra profesión, Willy, en ser educadores ambientales, es enorme. Y la única manera que entiendo de saber trabajarla es dando la vuelta a la tortilla, ir en contra de los medios catastrofistas y lejos de tomarnos como una especie invasora, que en parte lo hemos podido ser, los datos históricos ahí están, no hemos hecho nada en favor de la Tierra desde que hemos tenido posibilidades cerebrales distintas al resto de animales, nos hemos dedicado a destruir, destruir y destruir. Pero es que ese mensaje negativo apoca a las nuevas generaciones, yo siempre lo digo. Y si tú a la gente joven o a cualquiera que se presta a escuchar tu mensaje ambiental, ¿no?, le convences de que el único ser vivo con herramientas capaces de cambiar el mundo para bien es el ser humano, pues estás ganando, ¿no?, una serie de aliados de este ejército enorme que somos todos, y que yo no lo veo como una plaga, sino como una oportunidad. Quizás la Tierra nos hubiera puesto aquí sí que estoy filosofando, ¿eh? Sí, sí, sí. Como bien, la bien. Última oportunidad de salvar el planeta. Claro, alguno me dirá, pero es que antes de nosotros no había problemas. No lo sabemos. Sabemos, hay huellas que nos dicen que vinieron elementos externos, como son los meteoritos, que aquí había ya también periodos volcánicos terribles que fracturaban la Tierra, y la vida se vio sometida y se vio favorecida o extinta a esos procesos. ¿Quién te dice que no somos nosotros los encargados de ayudar a llevar eso mejor al planeta, ¿no?, a poner freno un poquito a estos despropósitos, ¿no?, a estos desmanes? Es que somos como un ente con dos caras ahora mismo. Es que justamente sí que ha habido procesos incluso peores de extinción en el planeta. Ya todas las extinciones que hay han sido mucho peor. No somos lo peor de la Tierra, ¿eh? Ha habido cosas peores. Ha habido cosas que lo han destrozado. La diferencia es las dos caras. Es que en este momento, extinción y capacitador de que no exista esa extinción es el mismo, es el ser humano. O sea, el meteorito que cayó no podía arreglar lo que hizo. O sea, era simplemente extintor y descapacitador. Y una de las cosas, de todas las problemáticas que tenía, que me resulta interesante, sí que quiero ponerlo quizá como modo de conclusión, es entre muchas, ¿no? Pues todo lo que hemos hablado y todas las problemáticas que suenan, ¿no? Que si, bueno, las distintas contaminaciones, la urbanización, el consumo sin control. Pero hay una que quiero darle ahí la puntilla, que es la difusión de los medios. Y es, ¿con qué fuerza y con qué llegada tiene un medio de comunicación? ¿Qué fuerza le da? ¿Cómo le aporta? Porque claro, cuando nos plantean las problemáticas en un planeta como este, nos van planteando en las noticias un problema tras otro, tras otro, tras otro. En un palmarés... Willy, te corto. Sí. Es un tema tan importante, tan interesante, que si quieres descansamos un poquito, lo meditamos tranquilamente y lo volcamos a la vuelta de este momento musical. ¿Te parece? Venga, va. Que me apetece mucho que me lo cuentes y, de hecho, tengo argumentos para... Lo dejamos ahí, además que lo dejamos ahí... En tensión. ¿Qué te sí, parece? ¿No? ¿Vale? Vais a tener que esperar. Venga, va a haber que esperar un poquitito. Nosotros, mientras tanto, os ofrecemos un tema musical, como siempre, para relajar y para volver con la mente renovada. Venga, hasta ahora. Porque lo vivo te conmueve... ¿Estás escuchando? La Madriguera. Complete.
Y estamos de vuelta. Vamos a intentar poner un poquito de orden a lo que hemos ido aportando en los dos bloques anteriores. Y Willy, muy mal, ¿eh? Sí, sí, muy mal. Sí, 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 ¿verdad? Muy mal porque... Es parte del antropoceno. No, muy mal porque te dije antes que me recordaras un tema que no me has recordado. Y yo quiero hablar, vengo a hablar de mi libro. Vale, vale, te refieres a... Es que quería enlazarlo justo con lo que venimos ahora. Que era... La difusión, nos hemos hablado de la difusión de los medios. Uh-huh. Y qué importante es esa fuerza y que llegue el mensaje. Hay algunos obstáculos, como la negación de que esto está pasando. Es uno de los bloqueos y obstáculos tremendos para fijarnos de la importancia de las características del antropoceno. Y en esa difusión es donde viene tu historia. Porque claro, ¿cómo se difunde? ¿Qué fuerza puede tener que un medio de comunicación de una televisión hable bien, como se debe hablar de este tema, o un educador ambiental con un grupo de personas, con un en una charla, una conferencia, o incluso un vídeo? Oye, qué bien hilado, ¿eh? ¿Has visto? Es un cuco. Nada, lo que en realidad quería aportar a esta parte del programa es una experiencia personal que ocurrió hace bien poco en la Sierra de Guadarrama, una tarde en la que, bueno, habíamos terminado de trabajar, estábamos recogiendo... Nos dio a un amiguete y a mí por subir al balto de un par de pinos en los que había unas cajas de la antigua Icona. Esas cajas nido que son de los años 60, 70, puede que tengan, pues eso, 50 años. Eran para pequeñas aves insectívoras, carboneros, herrerillos. Íbamos simplemente a bajarlas pues para estudiar su contenido, ahora que no es época de nidos, están abandonados, no molestamos a los ocupantes... Y también para intentar arreglarlas, porque habían pasado ya mucho tiempo allí colgadas, la lluvia, el sol, en fin, estaban hechas polvo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando la primera caja nido que abrimos, observamos que está completamente tapizada en su interior, ya no por los elementos vegetales, naturales, lanas, pajas, sino que tenía la friolera de 27 fundas de pajita de brick, de plástico? Vaya tela, de esas de beber, ¿no? De las que se... De aquellas que, sobre todo los chavales jóvenes, pero bueno, quien las usa, las utiliza como el que come pipas. El que tira la cáscara al suelo, pues igual, se queda con la pajita en la mano o en la boca y tira la funda al suelo. Pues a este carbonero, en este caso el nido era de carbonero, le pareció un buen tapiz para el nido y se limitó a buscarlos, no sé si le llamaba la atención por brillo, por textura, y tapizar el fondo de su nido con este material artificial,
con este producto del petróleo, con plástico. Los pollos, muy probablemente, estuvieron en contacto del plástico toda la época, toda la temporada que pasaron en el nido. Me parece una locura. Claro, inmediatamente después nos miramos mi compañero Pedro y yo y dijimos, vamos a abrir la siguiente y a contar las pajitas que hay aquí dentro, las fundas de pajita. Abrimos la segunda caja y bueno, pues aquí no había plástico a esos niveles. Encontramos, por desgracia, lo que quedaba, el cadáver de un pollo de esa temporada anterior dentro del nido. Parecía que estaba totalmente formado, que ya era un pollo de los que se puede llegar a emancipar, pero no abandonó el nido. No lo abandonó porque cuando lo levantamos y lo tuvimos en la mano vimos que el nido contenía un sedal de pesca, un filamento de nylon, que se había enredado en el tarso del ave y no le había dejado abandonar el nido. Presuponemos que los padres estuvieron alimentando a la prole, los hermanos ya se emanciparon, salieron, y cuando ya no pudieron más por temperatura, por el fotoperíodo que les dice a los animales, ¿no?, sobre todo a los migratorios, en su ordenador interno, que ya ha llegado la época de abandonar la cría, no pudieron impedir que el animal se quedara anclado, atado al nido cuando ellos se fueron. La familia se largó de allí y el pollo quedó prisionero de su propio nido, atado por un filamento de plástico. En dos, las únicas dos cajas que cogimos esa tarde, había plástico. Uno, parece ser que a modo de acolcho, de colchón cómodo, y el otro a modo de atadura letal a tu propio nido. Me parece alucinante. Una observación clara de pues los mensajitos, de los detalles que hacen real al antropoceno. No solo las islas flotantes de basura que van por el mar o cualquier otra historia. Si es que eso además hemos escuchado muchas. Otro detalle más del día a día, es que además ya es del día a día, y como hemos dicho antes, global, algo que está pasando por todos lados. Que no te extrañe que aparezca ahora cualquier iluminado dando la vuelta a todo y creando la figura del plasticoceno, ¿eh? Pues podría ser, ¿eh? Y que esto sea la oportunidad para una especie basada en el plástico y el petróleo que evolucione. Y a menos mal que los humanos hicieron eso, porque si no, no existiríamos y nos tengan ahí la bolsa de... una bolsa de compra como su dios. No va a pasar, Willy. Venga, pies en la tierra. No, esperamos que no. Pero es que eso es también lo preocupante, ¿no? El hecho de no estar informados, el hecho de no tener un salto, una chispa, un clic, un informe que nos diga, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Un clic en la cabeza hace que tengamos como lo que llaman el síndrome de la rana hervida. ¿Y qué es eso del síndrome de la rana hervida? ¿Qué es esto del síndrome de la rana hervida, Willy? Me alegra que me hagas esa pregunta, porque imaginaos a una pequeña ranita que podemos llamar Antonia la rana. Siempre quiero tener una ranita que se llama Antonia. Y que si es introducida en una olla con agua. Agua templada, agua fría, templada. Y poco a poco se va calentando. De salir calentando poco a poco, la temperatura va aumentando, pero gradualmente, muy poquito, muy poquito. Entonces, según experimentos, pues a que se le ocurriera, pues tela, ¿no? Pero bueno, esta rana acabaría muriendo cocida porque no se habría dado cuenta, porque no se da cuenta de ese cambio de temperatura, hasta que ya llegó un momento en el que su sistema no puede con ello y muere por exceso de calor. En cambio, si esta rana directamente tú coges y lo calientas muy rápido y el cambio es brusco, de un salto se iría directamente y no querría saber nada de eso. Entonces nosotros ahora mismo, también se dice, se comenta que tenemos ese síndrome. Nuestra olla a presión es el planeta y la temperatura en aumento, pues son todos estos índices que estamos observando, todas estas problemáticas que hemos ido analizando de esta contaminación, esta urbanización acelerada, la degradación de los ecosistemas, el consumo, pero prácticamente sin control. Ahí es que como somos tan responsables de eso, me parece importante remarcarlo, ¿no? Esa demografía exaltada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para darnos cuenta de que no sea tan gradual, de que de repente sea como más? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo decir, oye, que nos estamos quemando? Uf, la respuesta no la tengo.
porque la verdad que yo creo que nadie la tiene. Y es un problema muy serio, el hecho de la inconsciencia. No somos conscientes de lo que está pasando porque es tan progresivo, aunque sea latente, que no despierta alarmas. Pero fíjate, si no podríamos empezar a hablar del antropoceno como el momento en el que el ser humano toma conciencia de los daños que viene ocasionando, ¿no? También eso sería un punto de partida importante. Yo creo que eso es a lo que nos tenemos que meter ahora ya, ¿no? Además, ese espíritu madriguera 100%, que es la oportunidad. La oportunidad que tenemos ahora con esta nueva visión del antropoceno. Hay artículos, uno en el que me he basado bastante, y de Amparo Vilches y Daniel Gil Pérez, que lo titulan El antropoceno como oportunidad para reorientar el comportamiento humano y contribuir un futuro sostenible. Pues me parece un artículo, podéis ver en la revista electrónica de enseñanza de las ciencias, volumen 10, muy interesante y una visión muy positiva. La realidad es la que es, pero oye, los objetivos son otros, ¿no? El proyecto humano en el antropoceno, ¿cuál es? Porque el pasado no se puede cambiar. El pasado es el que tenemos, el pasado es el nuestro y la situación presente es la que es. Ahora, ¿cómo avanzar? Pues yo también lo veo con distintos niveles de oportunidad, de oportunismo, ¿no? Y es a un nivel individual y a un nivel global. En el nivel individual, pues tiene su... La ventaja es que cada uno de los que estamos aquí, tú, yo, los que nos están escuchando y los que no nos escuchan todavía, o los que nunca nos escucharán, es que cada uno podemos ver qué hacer en la medida de lo posible por ser más sostenibles. Y también mando mensajes de tranquilidad sin estresarnos. No, nadie es mala persona pues porque, oye, tenga que comprar en X supermercado, la comida no es... Esto es un proceso, pues, poco a poco, como los cambios geológicos. Yo creo que pasa por normalizarlo siempre. El que a la población le hagas consciente de que esto es un proceso de asimilación, de generar tranquilidad, de conocer tus herramientas, tus posibilidades, ya hace que cada cual tenga el compromiso, el grado de compromiso que él considere. No todos podemos estar al nivel de volvernos ermitaños, alejarnos de la civilización tal cual la plantean los sistemas de vida occidental e intentar agredir lo menos posible a la naturaleza. De hecho, muy poquita gente seguramente puede hacerlo hoy en día. Pero si tú conoces, dentro de tus posibilidades, las claves o las teclas, saber dónde tocar para consumir menos, ya estás haciendo algo. Porque lo que sí es evidente es que la calidad de vida cada día es mayor. Esto lo repito. La calidad de vida cada día es mayor, vivimos más. El problema es que ese aumento, yo creo, a nivel poblacional, nos obliga a vivir más apretados. Eso es. Ya. Y al vivir más apretados, todo lo que una persona de manera aislada consumiría, reuniría, desecharía, se acumula. Estamos creando puntos negros, zonas que son auténticos vertederos kilométricos por el hecho de vivir afinados. La tierra es muy grande, tenemos desiertos, tenemos selvas, ay, mis pobres selvas. No, allí no, que no las toque nadie, que quedan muy poquitas. Pero hay zonas que demográficamente el ser humano se podría repartir por el planeta de otro modo, ¿no? Y no crear puntos de degradación, puntos de extracción masiva, puntos de consumo extrapolado, porque yo creo que nuestro gran problema es ese, el vivir como estamos viviendo. Queremos vivir juntos, queremos vivir uno encima de otro. Ya hay ciudades isla, como Nueva York, que no pueden crecer más de manera circundante, de manera perimetral, tienen que crecer hacia arriba. Aparecen los rascacielos. Y la calidad de vida general del ser humano es mayor, pero ¿qué calidad de vida es esa de pasarte todos los días 10-12 minutos subiendo en un ascensor hasta tu piso 84? Pues sí, es una totalmente de acuerdo con la reflexión. Y el punto contrario, la otra cara de la moneda, a esa actitud individual es la sensación de abandono, la sensación de desaseo que tiene a veces, de la sensación de no afectar lo suficiente y de no tener poder como individuo de cambiar las cosas, lo cual es real. El otro día tuve una conversación que venía al tema con otra persona, un amigo, que me decía, pues es que yo no quiero reciclar, no quiero reciclar porque el otro día estuve en una planta de reciclado, no sé si ha sido esta, además lo hice varias personas. No.
Estuve en una planta de reciclado y es que lo mezclan todo. Ah, sí, sí. ¿No? Y es que en parte, voy a enlazar, tienen razón por el siguiente punto cuando ves al sistema colectivo, a lo global. Pero yo le dije, lo importante no es que lo mezclen todo y por eso yo no reciclo. Lo importante es darle el otro giro, que es a donde voy. Es, yo voy a seguir reciclando y como mi estado, los que están arriba, lo que manda más, no recicla, pues haré lo posible porque lo hagan. Me quejaré, me manifestaré, igual que me manifiesto para muchas otras cosas, porque exista un sistema de reciclaje como realmente creo que debe ser. Creo que ahí está el cambio de chip. No es, yo, es una actitud que siga siendo activa. Esa gente se revela mucho, yo creo, por el sentimiento de abandono de la política, de los políticos, de los dirigentes. Te piden mucho esfuerzo a ti, pero no se lo notas a ellos. Hay comisiones, hay cumbres, protocolos, ya lo sabemos, Kioto, Berna, convenios en los que se firma proteger los humedales, en los que se firma no cazar más ballenas. Y muchos de los dirigentes de algunos países se lo pasan por el arco del triunfo. Muchísimos. Hay muchos países que siguen esquilmando el fondo de los océanos y son los abanderados de la conservación, del proteccionismo. O sea que tampoco nos llevemos a engaño. Yo entiendo que haya gente que esté totalmente decepcionada con los dirigentes porque te piden cosas que ellos no hacen. Eso es, y yo les quiero dar la razón, porque cuando llegamos al otro punto, que es lo colectivo, realmente lo negativo que tiene lo colectivo es que no se hace lo que se debería hacer, porque hay otros intereses en este planeta ahora, intereses económicos, social, cultural, voy a decir, pero es que al final... Y es que lo positivo de eso es que ahí donde habría un cambio mucho más potente. Porque claro, hay un concepto que he visto ahora, un palabra de estos inventados mezcla, que se llama lo local, ¿no? Porque realmente a la hora de vivir el antropoceno, es todo local. O sea, lo local es lo global. ¿Dónde estaban esas emisiones, esos isótopos radiactivos? En todo el planeta. ¿Dónde estaban...? ¿Qué pasa con las industrias de, por ejemplo, China y Estados Unidos, que son ahora mismo los que lo petan a nivel industrial, uh-huh, y sueltan todos esa contaminación a través de humos? Esos humos no se quedan en China. No podemos pensar ahora mismo en países, en locales, que cada país contamina lo suyo y que no. Porque eso se dispersa, y aquí sí que por todo el planeta, y sí que va de un lado a otro. Uh-huh. Sí que lo que yo contamino aquí en Madrid, eso va a afectar a lo que... Pero no te quepa la menor duda. Claro, y es que ese concepto de local es lo importante. Y sí que hay mucha gente, yo lo sé, trabajando en altas instituciones porque todo vaya mejor. Pero claro, cuando el cambio de mentalidad depende muchas veces de quien manda, de grandes empresas, de grandes industrias, de un sistema de vida, ahí es... Y desde aquí puedes difundirlo, nuestros pequeños micros, con toda la energía y cariño que queramos, pero ¿cómo llegar ahí arriba? ¿Cómo hacer educación ambiental con quien realmente lo necesita, que son las grandes empresas? Porque el niño que le damos la educación ambiental el fin de semana pasado, joder, lo va a interiorizar muy bien, pero no tiene ese poder en su mano. Esa es otra de las preguntas que quiero yo lanzar, como esa es la oportunidad que tiene Antropoceno, de una herramienta para presionar a todas estas instituciones y decir, existe el Antropoceno y le pasa por esto y por esto, hagamos algo. Y todos vamos a pasar por el Antropoceno, ¿eh? Que no se piense en los de corte Trump, que viven al margen de todo esto, porque hasta incluso esa gente posiblemente reme en dirección contraria a lo que estamos aquí hoy planteando. Willy, se nos acaba el tiempo. Sí, es que es un tema que podríamos estar hablando, creo. No sé, me gustaría hablar más de este tema y que dure menos el Antropoceno, ¿no? Que sea un periodo... anecdótico, he vuelto a decir periodo, una época anecdótica. Bueno, te saldrá, con el tiempo te saldrá, me pasa y, a mí también. Sí, verdad, es que hay que ir adaptándose a esta jerga geológica y que sea el antropoceno de paso a otro, al sostenibilioceno. Muy difícil de pronunciar. Pero muy bonito, si fuera posible. Eso es. Bueno, Mil, antes de dejarlo, quiero ponerte un audio que se grabó en 1974. Uh-huh. ¿Mm? En Radio Nacional de España. Él es Félix Rodríguez de la Fuente y aunque tiene muchas intervenciones que duran minutos muy largos en las que te habla de lo mal que lo está pasando la política en los años 70, de lo poquito que se mojan los políticos, de un paradigma, un cambio de sociedad, ¿no? Aunque
podría haber escogido, ya te digo, decenas de audios. Me he quedado con un par de minutos, en realidad creo que es un minuto y poco, en los que Félix nos relata su versión estudiada, era un tipo muy letrado, de lo que es el hombre en la actualidad en comparación con lo que era el hombre de la época primitiva del Paleolítico, ¿vale? Te lo voy a poner para que lo escuches. Y después de Félix, si quieres ya, nos despedimos de los oyentes. El profeta, dale caña. El hombre de la época gloriosa del Paleolítico era un hombre que tenía un profundo respeto hacia la naturaleza. Es un hombre que estaba integrado en el seno de la naturaleza. Es un hombre que tenía una ética, una moral y me atrevería a decir que hasta una religión ecológica. Mientras que el hombre neolítico, que dejó de ser cazador nómada, que dejó de ser un hombre que vivía de la recolección de los frutos espontáneos de la tierra para transformarse en pastor y en agricultor, este hombre neolítico pierde el respeto a la tierra. Se desengancha del tren ecológico. Se permite el lujo de transformarse en la primera especie realmente infractora de las leyes ecológicas del planeta que la soporta. Bueno, y hasta aquí nuestra andadura de hoy, del primer programa de la segunda temporada de La Madriguera. Willy, ¿cómo te has sentido? Pues totalmente ilusionado, los pelos como escarpias después de escuchar aquí a este hombre. Y con ganas de más, se me ha hecho corto. Fíjate que hemos grabado lo suyo y con ganas de transmitir más y contar. Sí, señor. Darle la vuelta más a cada concepto, transmitir, porque transmitiendo yo aprendo, no sé tú, pero yo aprendo un montón y me motivo para ir todo lo que contamos aquí, ir cumpliéndolo, aunque sea a nivel individual. Comparto todo lo que dices. Hemos empezado esta segunda temporada con mucha fuerza. No sé con qué volveremos el siguiente programa, pero prometemos estar de regreso muy pronto. Han hecho posible el programa de hoy Karin Gisela Zwirner, Willy Sánchez, Noemí Sala, Adrián Pablos y este que os habla, Pepe Sacristán. Os esperamos, como siempre, aquí, en La Madriguera.